Hola, hola. Buenas noches, Yachtamasi. Coreanitos, saluditos de este Pizza Pie. Gracias. Saluditos de este Cochabamba, Bolivia. Coreanito quiere bailar, quiere bailar. Pivantu Suiman Perori. Coreanito quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar. Coreanito quiere bailar, quiere bailar. Manachus ya están, que pichus ya están atrapado, oblita. A ver, ¿cuántos dicen? Ay, ay, ay. Ahí tenemos fotos y videos. A ver, zapateando, 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 zapateando. Coreanito quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar. Vamos a hacer bailar, yo creo, a una chica por ahí, a una choquita. A ver, coreanito se encontró una pareja, se encontró una parejita, a ver. Nos vamos a chocar, Maquisito, mejor. A ver, ese zapateadito. Zapateando, pues. A ver, ¿cómo dice? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? No. A ver. Eso. Papurina. Zapatearispa.
Muchas gracias. Nos vamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo. ¿Nos vamos? Siete y media. No va a ser siete y media todavía. Así es. Bueno, a ver, mandá saludos a toda la gente que está. Bueno, les envío saludos a todos los que nos están viendo a nivel de todos los países. Y gracias, don José. Hasta otra oportunidad. Bueno, José, gracias. Hasta otra. A ver, ese zapateadito, a ver. Gracias. Solo quiere que esté 10 minutos más, ¿no? Coreanito se sigue quedando aquí en Cochabamba. ¿Cuántos quieren que se quede Coreanito Producción? Nadie. ¿Cuántos quieren que se quede Coreanito una hora más? ¿Vos no? No sé, depende del que se pueda. No, todo se puede. No hay cerveza. Nos quedamos una hora más, ¿eh? Ay, no lo puedo. No creo que está convencido, no creo.
Dicen más adentro. ¿Cómo? Se movía. Se movía, se movía. La hierba se movía. Se movía, se movía. ¿Cómo dice? Vueltita, 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 vueltita. A ver, esa vueltita, esa vueltita, vueltita. Algo sexy. Ahora sí, más adentro. Nos tiramos al la hierba se movía, movía, se movía. ¿Cómo dice más? Esa vueltita, vueltita, vueltita. A ver, ¿cómo baila Wendy? Vueltita, 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 vueltita. ¡Ay, ay, ay! Con su bolera colorada, como
Tinaco. Miren, miren, la vueltita, ah, bueno, ahora. Cama. Te busqué y te encontré, te abracé y te abracé en la playa. Días a malar. ¿Dónde? Te abracé y te besé en la playa. Un saludo.
La vueltita, la vueltita. Me decía como dice, dime quieres, me tienes, dímelo. Si me quieres, dímelo. Si me odias, si me odias, dímelo. Yeah.
tener un beso. Alguien, alguien. Sopacito tonto. Tanto de a mí, pónganse a bailar. La piñata, vamos, vamos. La piñata. A ver, después. Voy a recibir mi beso, sentir que tu amor.
Oh!
bueno, nos hemos cansado. Si me emborracho es con mi plata. Esta banda y en la otra banda. La alegría es lo que banda palom. A ver, ¿cómo dice? Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, adentro. ¡Nos vamos! Mundo Corrales, soy de Sacaba, vivo allá en Bariloche, Argentina. A ver, ¿cuántos dicen gracias a Dios soy soltero, papeles al día? ¡Chubita! ¡Ay! ¡Buenas noches, coreanito! Se ha cansado la chica que estaba bailando. Si me emborracho es con mi plata. La alegría es lo que manda, papacito. Pausita. Pausita, pausita. ¿Dónde está? La piñata. Ahí está mi amorcito, Saidita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy tarde has venido, ¿eh? Muy tarde, sí. ¿Dónde está el compañero? A ver, aquí está Corinita. ¿Por qué saliste con...? No, ya no podía más la chica que estaba bailando. Aquí estamos junto a Dinastía, ¿eh? Más conocido como los... Vamos a hacer una breve pausa. Pausita. Nos vamos a comerciales. Tenemos terreno en venta allá en Arpita de 300 metros cuadrados a tan solo $8,000. Nada más, ¿eh? Si quieres conseguir tu terreno, llame a Coreanito Producciones. Tenemos terreno desde $6,000 por 300 metros cuadrados. ¿Quieres más grandecito para que bailes? Tenemos de 450 a tan solo $8,000, ¿sí? Todo esto es en la comunidad de Mamanaca, ¿sí? Saidita, ¿quieres adquirir tu terrenito bonito, cachito? Muy bonito ese lugar, ¿eh? ¿Quieres comprar una casa bien ya edificado con 5 cuartos arriba, 3 cuartos abajo, 2 cuartos? Llame a Coreanito Producciones a tan solo $165,000, ¿sí? Esto se encuentra frente a la Facultad de Agronomía en el kilómetro 4.5. Si viene a buscarte, ya es tarde.
Por lo menos después, mi amorcito, ¿no? Mínimo, ¿no? Gracias por mostrar nuestras costumbres y culturas de nuestra yacta querida, ¿no? Así que, ¿quieres comprar tu terreno de verdad? No dudes, con tan solo $3,000 a $3,500 ya puedes ser propietario por este hermosos terrenos, ¿no? Así que no duden en llamar a Coreanito Producciones, ¿sí? ¡Qué grande que eres, Coreanito! Saluditos desde Argentina. Así es, mi gente linda, nos fuimos a comerciales con Restaurante Tucuipa. ¿Quieres venir a Restaurante Tucuipa los días jueves a partir de las 9 de la mañana? Tenemos el famoso Fideo Sucho. ¿Quieres comer un rico charque? Un rico mute con queso. No, mentira, vente a servir el rico fricasé los días sábado y te irás conforme, contento hasta tu casita, ¿no? Bueno, volvemos con más transmisión en Bebo. Bueno, otra vez nos vamos a comerciales, ¿sí? ¿Quieres lavar tu auto? Has llegado del exterior. Tu auto se encuentra todo chichi, lleno de polvadera, lleno de ratoneras, es verdad, ¿eh? Allá en Argentina, mi auto, todo se lo han comido los cables, ¿no? Llame a Coreanito Producciones, nosotros lo vamos a recoger hasta su domicilio, le entregamos flamante, todo limpiecito, ¿eh? ¿Quieres contratar a Coreanito? ¿Quieres que Coreanito te transmita tu evento, tu fiesta? Ahí está Coreanito Producciones. Nada más, ahora sí nos vamos a una pausita. ¿Quién les habla? Una vez más, Coreanito Brusel. Permiso. ¿Comerciales necesita cocinera? Alá, bueno. Nos vamos a una pausita, mamita, ¿sí? Para todos los seguidores de la página más humilde de Coreanito Brusel. Permiso. A ver, algo estaba sucediendo. Hola, Coreanito, saludos desde Buenos Aires. Espeleta, está bueno la atracción. Date la vuelta, papá. Date la vuelta, papito. Don Cecilio, quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo también a través de tu página, a través de todos los seguidores, a todos sus compadres, comandos. Quiero agradecer a Don Cecilio. Quiero decirle gracias por venir. ¿Quieres? Llegas del exterior, estás llegando, mañana o pasado, llame a Radio Taxi Mamanaca, nosotros le iremos a buscar hasta el aeropuerto, con una tarifa tan barata, así es. A ver, vamos a escuchar su agradecimiento del cumple de Don Cecilio. ¿Quién están presentes acá en ese momento? Mis compadres también, mi compadre Pastor. Mi compadre, que está al lado, y también mis hermanos que han llegado desde el tronco de Cochabamba. ¿Eso entendido? Saludos a todos ustedes que están presentes acá en este momento, y en especial también de nuestro gremio de Transtrópico. Igual, de igual manera, también saludo aquí a mi un compañero de transporte pesado, Wilson, y su esposa, que está presente acá. Y seguidamente también está acá mi comadre Juana y mis ahijados Betty y mi ahijado Rafael y su esposa. Bien. No, mi comadre Juan, sí, evidentemente está presente acá. Bueno, es entendido que saludas cordialmente quienes todos en este momento me están acompañando. A todos ustedes yo les digo gracias, don Edwin. Gracias, muchas gracias. Yo creo que también de la misma forma también estaré cuanto, ¿cómo podríamos decir? Cuando sea así en este sentido, también nosotros también estaremos presentes.
De igual forma, quiero saludar a quienes viven en el exterior, mis ahijados, y en especial Hernán Juvenal, que está en España, y tanto mismo en Santa Cruz, mi tío Albino, familia Vázquez, quienes de ellos viven en Santa Cruz hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? De igual forma también quiero saludar a mi prima que vive en Argentina, Lidia Resfino Cotari. Les mando saludos. Hoy Cecilio Cotari está cumpliendo 60 años de vida, ¿no? Saludos a todos, a todos mis ahijados, mis compadres, que tan falta, ¿no? Mucho, ¿no? Que a veces está con mucho. Bueno, tal vez serán 50%, pero el resto es falta, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en estos momentos les mando un buen saludo a todos aquellos. Y en especial, también, tal vez el cumpleaños de los 60 años de mi persona ha pasado el 15 de mayo, pero no importa, tú sabes, por la situación de esta pandemia, bueno, ¿no? Conocemos muy bien. Por esa razón, ¿no? Gracias, digo, a mis hijos, este acontecimiento que me ha hecho curar, por el sacrificio que han hecho mis hijos, les digo también gracias a todos mis hijos que han hecho toda la situación. Yo, mientras que yo viva, hay que decir gracias al Señor que de arriba, estaré junto al lado de mis hijos, ¿no? Por tanto, gracias. Gracias también al grupo que nos acompaña acá, especialmente a Choco y a don Florencio. Gracias. Gracias a todos ustedes. Y luego estaremos compartiendo tranquilo. No se preocupen. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Fuerte los aplausos, por favor. Aplausos. Eso. Gracias, don Cecilia. Ahí están las palabras de nuestro compañero. Siéntese como en la casa, toda la gente, todos los invitados, todas las comadres, compadres, ahijados de nuestro cumpleañero. Así que sí, tenemos cervecita para servirse, tenemos cervecito, toda la gente que está compartiendo, por favor, hay que acompañar un poquito más. Nosotros vamos a hacer una pausa, nos vamos a comerciales corredito, un poquito. Nos vamos a comerciales, luego volvemos con más transmisión. Permiso. Gente.